Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado todos? ¿Todos están bien? Todo bien, gracias. Asustado. Gracias. Asustados nada más, ¿verdad? Asustado, sí. Que Me estaba por trabajando cosita, todavía. de verdad. Sí. Y ahorita acaba de ver hace como 5 minutos el otro. Sí, yo lo vi. O sea, sí lo sentí porque estoy súper quieto, pero fue tranquilo. Sí, el primerito sí fue bastante fuerte. Sí. Yo estaba en Bastante, un bastante. cuarto piso, ahí donde trabajo. Híjole, se sintió más todavía. Sí, se zamaqueó. Me imagino, me imagino. Pero bueno. Ah, primero Dios que no vaya a haber más. Pero que ya tembló, ¿verdad? No voy a haber ningún problema. Bueno, vamos a ver, pues si vamos comenzando, vamos a ver cuántos se logran conectar ahora. Vamos ya con la sesión, ¿qué? Sesión 11 llevamos ya, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un Sí. poquito, bueno, vamos a verla, no de poquito, sino que vamos a ver la sesión de la que correspondía ayer con las funciones estas. La que ya les había comentado a ustedes. Eso ya lo tienen ustedes, solo cárguenlo ahí, porfa, para que ya comencemos a trabajar esto. Ahí tenemos, veamos, todas estas funciones forman parte, valga la redundancia, de las funciones que se aplican a tu texto. No son las únicas, hay varias, hay muchas más que se utilizan también y se aplican para texto. Entonces vamos a ver un poquito así para los que no conocen algunas de ellas, vamos a ver las otras también para luego seguir con el siguiente tema, que ahorita vamos a, ya llegamos a la mitad, ahorita ya vamos con otra mitad y ya casi casi estamos por ir finalizando. Ok, veamos primero, quiero ver cómo estamos acá, si ya todos, no están todos, faltan, varios faltan. Bueno, esperemos que se vayan incorporando. Tenemos la primera de mayús. Dice, se usa para convertir letras minúsculas en letras mayúsculas en la celda elegida. La función minus hace lo contrario, hace la conversión de letras mayúsculas a letras minúsculas en la celda seleccionada. Y por ahí falta otra también que ya se la voy a dar. El de concat, que es la misma concat, es parecida a la de concatenar, que lo que hace una concatenación es una unión. Eso es un, ¿cómo se llama? Unir textos. Y luego tenemos derecha y tenemos izquierda también, que son otras funciones que se pueden aplicar no solamente a texto, ¿no? Sino que puede ser, podría tener valores numéricos siempre y cuando el formato no esté exactamente como un formato de número, sino que cambiar un formato personalizado, que lo podría hacer también un formato de texto para poder aplicarlo. Empecemos primero con esto, con la de mayús. Hay muchos que me preguntan, mire, ¿dónde está aquí la opción, la función para poder aplicar ahí las mayúsculas, así como en Word, ¿verdad? Esto no es un editor de texto, así es que este no se aplica. Ok, Ernesto, no hay problema. Gracias por avisarnos. Tenga cuidado. Vamos a ver. Vamos a poner en el caso de esta. Tenemos estos nombres que están acá. Vamos a aplicar las funciones estas. El de mayús a este. Entonces, ya están aquí los valores este y este lo vamos a utilizar. Primero, vamos a poner acá. Esto va a ser igual mayús. En inglés creo que es el upper, si no me equivoco. Solo me confirma, creo que es. Este creo que es. Pero no recuerdo bien si eso. Si me ayudan ahí, alguien lo tiene a la mano. Pero creería que ese es. No lo recuerdo. Entonces vamos acá, igual mayús. Le hacemos referencia al texto o a la celda que tiene el texto. Y esto nos da ahí el valor que andamos buscando. En este caso, todo lo que está en esta celda me lo va a pasar a mayúscula.
Vamos con el otro y hacemos lo contrario. Este vamos a hacer igual menos, le hacemos referencia a la celda que tenemos acá y esto me lo va a poner en minúscula, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la función. Ahora, ahí está la otra función que cuando no es mayúscula y minúscula la que va a aplicar, sino que lo que es o va a trabajar con nombre propio, entonces utiliza esa función que es nom propio. Igual, nom propio hace la referencia a la celda que tenemos acá y eso va a dar eso. ¿Qué es lo que hace la función nom propio? Lo que hace es que cada letra, el comienzo de cada palabra va a ir en mayúscula. Entonces, cada vez que encuentre un texto ahí, la primera letra la va a aplicar en mayúscula. Por eso aparece como nom propio. ¿Sí? Esta no tiene mayor complicación. Lo único que sí vean de que nosotros no podemos aplicárselo a ¿cómo se llama? A diferentes celdas. Porque si ustedes ven ahí, aparece nada más la referencia, un argumento nada más. Cuando le damos acá, miren, solo hay un argumento que es texto. Y ese es el que tenemos nosotros que aplicarle o hacerle referencia para que nos muestre eso. Y si tenemos una cuestión así como esta, por ejemplo, que tenemos tres diferentes celdas, nosotros no podemos hacer esto, voy a ponerle igual mayúscula. Y hacemos la referencia de todo esto, la selección de todo eso, nos va a dar este mensaje de error, porque no se puede hacer. Solamente se puede nada más aplicar a una celda en específico. ¿Okay? ¿Se comprende eso? No sé si los que ya tenían en inglés ya lo encontraron. Si no me avisan para hacerles una esperita. Si lo tienen. Vale. Vamos a ver. Pensemos que sí lo tienen entonces. Vamos con esta otra que está acá. Nosotros aquí queremos poner todas mayúsculas en esta, no podemos. Ahora, podríamos nosotros aplicar la fórmula en donde vamos a hacer la selección de varias celdas, sí se puede. Cuando se hace una importación de datos, para los que han trabajado o trabajen con importación de datos, saben que de repente les llega unos cuadros ahí, dependiendo de cuál sea el formato desde donde se haya hecho la exportación, así es como va a aparecer, ¿verdad? Entonces, cuando se hace una importación de datos, depende de dónde se haga, o sea, cuál es la fuente. En el caso cuando se hace o se genera una exportación de datos, si lo hacen o se aplica en un formato de texto plano, que es un formato TXT, entonces ahí quizás donde más podemos ver la utilidad de estas funciones. Porque lo que buscamos o lo que se necesita es de que se tenga o bien mayúscula o bien minúscula o en el caso de esto, por ejemplo, cuando son nombres que sea así, pues como nombre propio para no tener problemas. Entonces, podríamos nosotros aplicarlo así, igual mayúscula, hacemos referencia a esta celda, no podemos a más y ahí tenemos. Y podemos nosotros aplicarla después de arrastrarla, sí, podemos hacer esto, ¿no? Y no tenemos ningún problema, pero solamente podemos hacerlo a esta como tal. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos aplicar el de minúscula? También la podemos hacer, igual si queremos aplicar el otro de nom propio. Pero me van a decir ustedes, queremos hacer la unión de todo esto. Queremos hacer que en la importación, como son diferentes columnas que nos ha devuelto, queremos tener en una sola celda todo esto que tenemos acá. Entonces, ¿lo podemos hacer? Sí, pero vamos a tener que utilizar otra función y esa es la de concat o la de concatenar. Son dos funciones. Una que es la de concatenar, que es una función un poquito la más antigua que hay. Y está la otra que es la de concat. Entonces, en estas funciones vienen haciendo lo mismo, solamente que una de ellas es la que tiene ya como más tiempo de estar dentro de las funciones que tiene Excel. Entonces,
así como la de Moda.1 y Moda, que Moda se está quedando ya solamente como referencia para Office 2000, que era 2009, 2000, ¿qué? 2007 creo, o el Office 97 por ahí anda, que solamente se queda como referencia para esa versión. Y cuando usted ve y le pone el nombre de la función, va a ver que aparece ahí un signo de admiración, en donde le da a entender que eso está la función ahí, que funciona y que la puede utilizar y todo, pero que ya en algún momento quizás va a quedar fuera, va a quedar en desuso. Y ahora la que está es la de Moda.1. Entonces lo mismo sucede con esta, la de Concat. Está Concat, que es la que más se está utilizando ahora, a no ser que usted tenga una versión más viejita y solo le va a aparecer concatenado. Entonces, empecemos. Si yo le pongo acá Concat, vean, ahí está Concat y está concatenar, ¿sí? Entonces, en este caso, si utilizamos la de Concat, le decimos que nuestra sintaxis, aquí nos aparece texto 1 como primer argumento. Y como vemos ahí que hay más los puntos suspensivos que tenemos ahí, quiere decir que todavía podemos utilizar más. Hay otros argumentos aparte de eso. En lo que vamos a hacer aquí, entonces, le vamos a dar clic a esto, que tenemos ahí la primera celda a la que hacemos referencia. Luego vamos a darle coma, en mi caso, ¿verdad? Porque es el separador de argumentos que tengo. Le doy clic al segundo argumento, y perdón, a la siguiente celda, coma. Ya tengo dos argumentos utilizados ahí. Voy con el tercero, que es este. Ok, ya tengo tres ahí. Voy a cerrar la función y esto me va a dar como resultado esto. Si ustedes se fijan, ahí tenemos Ana Del. Entre Ana y Del hay un espacio. ¿Por qué? Porque aquí hay un espacio. Pero si ustedes se fijan, entre Carmen y Cepeda no hay espacio, va todo unido. Porque la función, eso es lo que hace. O sea, me une justo lo que tengo en cada celda. Pero ¿qué pasa entre Del y Carmen? Porque hay un espacio. Bueno, vamos a revisar acá. En Carmen no hay. Aquí, si ustedes ven, no se visualiza que haya ningún espacio. Entonces, lo más seguro que hay aquí un espacio donde dice Del. Vamos a verlo. Doble clic, ahí está el espacio. ¿Sí? Eliminamos este espacio y ya nos queda de esa manera. Nuevamente, el espacio entre Ana y Del no tenemos problema porque está en la misma celda y en la misma celda ya está escrito de esa manera. La unión que hace entre las celdas, entonces ahí esa sí me le va a dejar todo unido, no le va a poner ningún espacio. Entonces, veamos, me dicen, bueno, entonces pongámosle un espacio después de la coma, del separador de argumentos, veamos qué hace, no hace nada. Ah, bueno, entonces antes de la coma, tampoco hace nada, entonces no me sirve ninguna de esas dos. ¿Qué tenemos que aplicar acá para hacer eso? Lo que debemos de aplicar para poder solucionar el problema de los espacios es utilizar otro argumento y en ese argumento aplicar un espacio. Lo que ya anteriormente hemos hablado de eso y que ya lo aplicamos cuando estuvimos viendo las funciones de contara, de contar punto sí, de contar punto blanco, ahí vimos un poco sobre eso. Y dijimos que cada vez que nosotros vayamos a utilizar un campo alfanumérico, vamos a utilizar la doble comilla. Abrimos doble comilla, espacio, cerramos doble comilla, coma. Y ahí se vuelve mi segundo argumento, ¿ve? Y el que era mi segundo argumento lo estoy utilizando ya o pasa a ser como tercer argumento, que es el que tenemos acá. Ahora vamos con el siguiente. Aquí voy a tener que abrir doble comilla, espacio, doble comilla, coma. Y ahí tengo eso. Vamos a darle enter ahora y ahora sí, ¿ve? Miren, hoy sí me separa entre Ana y Del, no hay problema porque ya está separado. Pero entre Del y Carmen y Carmen y Cepeda, ahí sí me hace esto y me aplica lo que es el espacio que yo ando buscando para poder hacer eso. ¿Puedo yo aquí hacer la selección de todas estas o la copia de la fórmula para las demás? Sí, solo hacemos esto y ahí tenemos. Nuevamente. Para los que ya han trabajado con una importación de datos, y ya antes me lo mencionaron también, que ustedes pueden ser que tengan una serie de datos, bastantes datos. Entonces, pueden decir, bueno, pero nosotros podemos irle poniendo a uno por uno un espacio. Sí, se puede.
Pero si son unos 5 o 10 registros, no hay ningún problema, pero cuando hablamos de 3.000, 4.000 registros, no va a estar poniéndole un espacio a cada uno. Entonces, por eso aplicamos esto, el de aplicar o de insertar un espacio y me puedan, en este caso, generar ese espacio que necesito como que fuera un nombre propio. ¿Se entiende esta parte de acá? O la repito. Se entiende. Gracias. Ahora puede ser que me digan, bueno, sí, me funcionó acá para Ana del Carmen, José Luis me funciona, Roberto Carlos también, pero ¿qué pasa con Diana? Diana solo aparece Diana Verónica Estrada, pero se queda el Méndez. Igual sucede acá con Mayra, solo aparece Mayra Cela Díaz, pero queda fuera esto. Entonces, lo que podemos hacer es venir y aplicar en este caso la selección de las otras celdas, que aunque están vacías, para nosotros mejor y que debería de estar así, y que queden vacías para no tener ningún problema. Entonces voy a posicionarme después de esta coma, voy a insertar otro argumento, voy a trabajar otro argumento. Entonces aquí abro doble comilla, espacio, doble comilla, coma, y le hago referencia a la siguiente celda, que es la que tenemos ahí. Coma, doble comilla, espacio, doble comilla, coma, y hacemos referencia a la otra celda. Como esta es la columna que me cubre todos los valores que tengo, o todas las celdas que tienen valores alfanuméricos en este caso, con esa sería suficiente, porque esa sería la quinta columna, ¿verdad? No tengo nada, sí, no tengo nada, y de hecho, sí necesito que quede, que no tenga nada, porque si no voy a tener problemas. Entonces le doy clic acá. Y ya puedo ver que me funciona. Me ha dejado lo mismo, ¿verdad? No me veo ninguna diferencia. La diferencia la voy a ver acá en el resultado cuando yo hago esto. Y como nosotros aquí estamos aplicando estas dos celdas más, que aunque no tengo nada en la primera, pero me va a ayudar para que después cuando copiemos la fórmula, me la copie para todos. Igual en este. En este caso, para José Luis, estas dos tienen datos ya, que es el nombre. Dos nombres ahí, pero hay tres celdas que están vacías, pero no me interesa que estén vacías. De hecho, sí tienen que estar para poderla aplicar y después solo corre la fórmula y me dé esto. Sí, estamos. ¿Qué pasa entonces acá si, por ejemplo, me dicen, bueno, está bien, ya logramos hacer eso, pero si nosotros queremos dejar todas esas que queden en mayúscula, porque puede ser que también tengan ustedes esa necesidad de que todo quede en mayúscula o en minúscula o en nombre propio, de hecho esto debería quedar como un nombre propio porque es eso, porque es un nombre propio, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a tener que aplicar otra función y poder realizar los pasos que vamos a ver. Permítanme, aquí quiero ver, me dicen que no pueden abrir micrófono. Permítanme. Pero yo no he tocado nada. A mí se me deja. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, aquí también estoy viendo. No me han tocado. Bueno, yo no toco nada de esto. Eso ya me lo tienen así para que yo solo entre. Sí, no tengo problema ahí. No sé por qué no la dejan. Ok. Bueno, veamos. Entonces, decimos, si nosotros queremos todo eso, tenerlo en mayúscula, podemos hacerlo, sí, podemos hacerlo, pero para entonces vamos a tener que todo eso, como ya vimos que la función que hace eso es el de mayús, pero mayús solamente tiene un argumento. Entonces, lo que debemos hacer es que ese argumento lo vamos a tener que aprovechar. Ok, José. Bueno, no hay problema. Entonces vamos a tener que venir acá y a esto, todo esto que está acá se va a convertir en nuestro argumento único. ¿De qué función? De la función mayús. Tenemos todo eso ahí, como mayús no tiene otro argumento, sino que ese que es texto, cerramos la función acá y entonces aquí sí, ya se aplica, ya podemos aplicar esto, ¿ves? Y corremos esto y todos los nombres que tenemos acá, no importa, aquí siempre. Esto ya lo tenemos todo en mayúscula, no hay problema. Pero los demás, este está todo en minúscula, este también, en este caso no, pero igual lo aplica.
No todo, solo está Diana que está en minúscula y se lo pone todo mayúscula, igual para todos los demás. Entonces lo mismo lo aplicamos acá en este, con el minus. Tendríamos que darle que esto va a ser igual a minus. Y en este argumento único que tengo de esta función es donde voy a aprovechar a hacer todo lo demás. Y empiezo a poner acá el concat. Hay otra manera de poder hacer una concatenación, que es un carácter especial que ya lo vamos a ver. Entonces acá nuevamente hacemos lo mismo. Le ponemos, bueno, en este caso podemos aplicarlo a este, ¿ve? Porque este ya, dejémoslo ahí, apliquémoslo de una vez a este para que no nos lleve mucho tiempo. Le aplicamos este, ah, no había cerrado la otra, porque como es un alineamiento que tengo, y ahí está. Ve, todo esto que está en mayúscula, me lo pasa a minúscula. Y el otro, que es el de nom propio, también vamos a hacer lo mismo, le vamos a poner igual, nom propio, vamos a hacer referencia. A cualquiera de estos le podemos hacer referencia. Ve, como estos ya están concatenados, entonces no necesito hacerlo nuevamente. Ahora, si no hubiéramos hecho ninguna de estos dos, entonces sí, tendríamos que hacerlo todo de cero, ¿verdad? Pero en este caso, como no lo necesitamos hacer, solo hacemos referencia a la celda que queremos aplicarle el nom propio y ahí tenemos. Entonces, en este caso, sí, se va a poner así. La primera letra de cada palabra va a ir en mayúscula. Creo que se entiende esto, ¿verdad? No hay como mucho problema para eso. Esto cuando. ¿Hola? Estamos bien, ¿verdad, Kevin? Ok, gracias. Ahí, pues, si me avisan ustedes si en alguna cosa se me queda. Esto, como les digo, haciéndolo con función, aplicando una función. Ahora, ¿qué pasa? No siempre quizás van a poder utilizar, o sea, sí se puede utilizar siempre la función de concat o concatenar, pero posiblemente en algún momento usted aplicar esa función se le sea muy muy larga, quizás que le salga la fórmula que esté haciendo, porque de hecho sí van a haber momentos en que posiblemente le salga muy larga. Entonces, para eso utilizamos un carácter especial. Voy a eliminar esto. Nosotros se eliminan también porque es la que le estaban haciendo referencia. Y este carácter especial es este, que se conoce como. ¿Cómo conocen el nombre de ese carácter? ¿Con qué nombre se conoce? Bueno, hay dos nombres que le dan. No lo conozco. ¿Qué manda? Y es como lo conozco como Es igual, es la I, ¿verdad? A ellos no le dicen la I. Pero le llaman la I comercial. Para nosotros es el I, pero lo especifican más como la I comercial. Esto se conoce como I comercial o más comúnmente conocido como el ampersand. El ampersand es un carácter especial que nos sirve a nosotros para poder hacer una concatenación. Entonces, venimos a ver cómo aplicamos esto. Esto va a ser igual y comenzamos. Este no lleva función, ¿ok? Esta no lleva ninguna función. Le damos clic al primer valor que tenemos acá, que es Anadel, y después nos acordamos qué fue lo que hicimos. ¿Qué lleva después de eso? Ah, aquí lleva doble comilla, ¿verdad? Pero antes de darle doble comilla, vamos a tener que utilizar el ampersand. Porque el ampersand es la unión, es lo que permite hacer la concatenación. Entonces, después de eso, vamos con doble comilla, espacio, doble comilla. Después vamos con el ampersand, hacemos la referencia a la siguiente celda, aplicamos el ampersand, doble comilla, espacio, doble comilla, ampersand, vamos con la tercera celda, que es el apellido. Siempre aquí no llevo coma, porque como no hay argumentos, entonces no llevo coma, sino que solo las dobles comillas y el ampersand, que es lo que me va uniendo cada uno de ellos. Vamos con la otra celda. Nuevamente ampersand, doble comilla, espacio, doble comilla, ampersand, y la última celda que tenemos ahí. Y hoy ya tenemos. Ah, pero como lo queremos este con mayúscula, entonces todo esto se va a convertir en mi argumento único de la función mayús. Vengo acá, solamente voy a cerrar un paréntesis porque solamente tengo una función, ¿verdad? Porque todo esto, aquí no hay ninguna función. Este es el argumento que está dentro de la función mayús y ahí tenemos.
Y ya con esto venimos y solo copiamos y no va a ser lo mismo que anteriormente teníamos. Entonces, de esa manera, usted puede aplicar ese carácter especial que van a ver más adelante. A ustedes les va a ser más fácil poder aplicar una concatenación cuando se requiera hacer. Algunos se acostumbran más con el concat o concatenar, lo pueden hacer también. Pero para algunas situaciones que usted hace un arreglo de varias funciones, le es más fácil aplicar el carácter especial. ¿Estamos bien? Sí, ok, vamos a ver, sigamos. Aquí solo voy a comenzar a hacer esto y vamos a ver si ustedes después lo pueden comentar. Tenemos estas celdas que llevan todos estos, bueno, de eso son campos alfanuméricos, estos textos que van ahí. Entonces nosotros queremos llevarlo a esto. Queremos que quede de esta manera, así tal y cual la estamos viendo. Entonces, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer esta sin función, esta aquí con función, se pega una con el carácter especial. Vamos a seleccionar todo esto. Quiero ver si son cuatro. Vamos a hacer el combinado y centrado. Ya tenemos ahí. Acuérdense que debemos de también a tener la alineación, el ajuste de texto y ahorita ya podemos comenzar. Y vamos. Aquí el primero es, como no vamos a tener la función de concatenar, todo lo vamos a hacer con ampersand. Pero vean, si yo le pongo acá, por ejemplo, este, hago la selección de esta celda, luego vengo y le pongo el ampersand acá y después le voy a decir doble comilla, espacio doble comilla, el ampersand y voy para el segundo. Y después nuevamente ampersand, doble comilla, espacio doble comilla, ampersand. Y voy con el tercero. Voy a detener hasta ahorita, me voy a detener en eso y veamos qué pasa. Si hoy le doy enter, entonces es cierto, ya me hizo la concatenación, pero tenemos un problema. Que según lo que nos están solicitando acá de cómo debe de ir, no está cumpliéndose. Porque acá le estamos poniendo sí, que ahí va el texto y lo estamos uniendo. Pero en este caso, la primera palabra, lo que es Microsoft, va en mayúscula. La primera letra. Entonces acá vamos a tener que aplicar la función de ¿cuál sería? ¿Mayús o nom propio? No propio. Nom No propio, propio. ¿verdad? Entonces le vamos a poner acá nom propio. Vamos a, como solo es un argumento, vamos a cerrar eso ahí y ahí tenemos. Este en el caso de Microsoft. Excel también hace lo mismo. Entonces lo que vamos a tener acá que decirle que esto va a ser la función de nom propio y esta celda va a quedar encerrada ahí para poder hacer eso. Veamos cómo nos queda. Hoy sí, ¿ve? Microsoft Excel es. Hoy nos quedamos acá pendientes con una coma. Vamos a ver, aprovechar acá este espacio que tenemos, le ponemos una coma ahí, porque eso es lo que necesitamos para que se vea así. Hoy sí, Microsoft Excel, coma, es. Y ahí seguimos con lo demás. Después, ¿cuál sería? ¿Qué seguiría de esto? Como llevamos hasta es ahí una hoja de cálculo desarrollada por hasta ahí sería igual, todo igual, no va a haber nada, sino solamente acá en este caso el ampersand, doble comilla, espacio doble comilla, ampersand, hacemos la referencia a la siguiente celda que sería donde va el 1, luego hacemos nuevamente ahí la concatenación con el ampersand, vamos hasta hoja, todo eso va sin ningún cambio, no lleva mayúscula, no lleva minúscula, no lleva nom propio, sino que solamente es una concatenación de todo esto. Y como no estamos utilizando función, no utilizamos la coma. Ahí llevamos hasta cálculo, luego sigue acá, doble comilla, espacio, doble comilla, ampersand, desarrollada. Queda todavía por. Entonces acá vamos todavía. Ampersand, doble comilla, espacio, doble comilla, ampersand. Y ahora, este por, vamos después con Microsoft. Pero Microsoft, aquí vemos que está en mayúscula. Entonces, eso significa que nosotros vamos a poner, después del ampersand que vamos a poner acá, vamos a poner la función mayús. Mayús para después hacer referencia a esta celda que está acá, es donde va a llevar el nombre de Microsoft. Vamos a ver. Estamos hasta ahí y ahí vamos. Microsoft Excel, coma, es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft.
Ahí está ya. Y luego para queda normal. Windows lleva nombre propio, Mac no lleva. Lo que sí lleva son estas comas que no las tenemos acá. Después de Windows, coma. Después de Mac OS, coma. Y Android, que lo tenemos acá en minúscula y hay que pasarlo en formato de nombre propio. Y después E, iOS, que ese sí va en mayúscula. Vamos a ver. Díganme si se me quedaron alguna parte por acá de lo que acabamos de hacer. Me gustaría No. que vieran ustedes si pueden llegar por lo menos hasta donde Windows, hasta donde llegué ahorita. Ya sea que utilicen la función o que utilicen el carácter especial, como ustedes quieran hacer. Ahí ustedes deciden cómo. En lo que están ustedes trabajando, voy a pasar ahorita asistencia. Ahí lo voy a dejar eso ahí, solo quiero pasar asistencia. Alba Margarita. No está. César Gustavo. Presente. Presente. Evelyn Roxana. Flor de María de Los Ángeles. Presente. Gracias. Flor de María Ortiz. ¿Está? Hazel Elizabeth. Creo que tampoco va a estar. Ileana Alejandrina. Tampoco. Jocelyn Milena. José Ernesto. Creo que sí, ¿verdad? Si no me equivoco, fue el que me dijo que iba a José Ernesto. No sé si está conectado. José Ernesto, José Ernesto, José. Ah, pero no está conectado. ¿Cómo no? Ahí está, ya lo vi. Vamos a ver qué más. Está presente. Sí, gracias, gracias. Karina. No. Ahí me están ayudando a poner los chequecitos, ¿verdad? Son chequecitos tamaño familiar. Aquí Katherine. está presente. Gracias. ¿Quién me dijo presente? ¿Katherine o Karina? Karina. Ah, ok, gracias. ¿Y Katherine? No está. Okay. ¿Kevin Alexander? Presente. Gracias. ¿Nelly? No. Néstor. Robsi Sonia del Carmen. Presente. Creo que sí, gracias. Y Susana. Presente. Gracias. Vale, entonces solo tengo acá. Alba Margarita no está. Evelyn no está. Flor de María Ortiz no está. Perdón. Hazel. Hola, ¿quién me salió por ahí? Soy Alba, se me Ah, ok. desconectó por un momento. Gracias. Gracias, gracias, Alvis. Gracias que me dijo. Vale, entonces Evelyn no está, Flor de María Ortiz no está, Hazel no está, Ileana no está, Jocelyn no está, Catherine no está, Nelly tampoco, Néstor tampoco y Roxy tampoco. José Israel. José, José, José. Sí. Sí, usted sí ya lo había puesto, Israel. Vale. Ahí Okay, estamos. Es lo gracias. que tengo. Ok. Vale, ¿quién lo tiene ya un poquito adelantado para verlo?
No necesariamente que lo hayan terminado, pero por lo menos que lo lleven un poquito adelantado. Yo todavía lo estoy intentando. Todavía, Kevin. Va, ok. Ah, un ratito más, pues voy a esperar un ratito más. Me dicen si se me queda. Miren, en lo que están trabajando ustedes acá, quiero preguntarles también, quiero a consultarles algo. De los que he ido mencionando y que no han estado, y que tampoco han estado en estos días anteriores, ¿hay alguno de ellos que sea compañero de ustedes? Que trabajen en la misma empresa. Va, les pregunto, ¿por qué les pregunto esto? Miren, porque me gustaría saber si en algún momento les han comunicado, les han dicho algo, el por qué ya no se conectan, por qué no pueden estar en la clase. Yo trato en la manera, y yo creo que hasta los aburro de estarles preguntando si lo entendieron, no lo entendieron, si se han quedado y no me dicen nada. Yo asumo que cuando no dicen nada es porque ustedes lo han entendido. Pero eso es lo que yo asumo, por eso yo quiero que me ayuden también y me digan, o sea, si en realidad se está entendiendo o no se está entendiendo. O sea, yo sé que hay veces algunos se quedan un poquito más, pero por eso les digo también que me avisen para poderlo esperar. Pues, si ustedes se han fijado, o sea, yo me he despasado un poquito de los temas, porque yo trato de ver de que queden cubiertos y aún así, quizás he ido un poquito más rápido, pero por eso les he ido preguntando, pues si se va entendiendo. Ahora, si no se entiende, la verdad no sé por qué que los demás ya no se conectan o no se han conectado. Entonces, por eso les pregunto si ustedes saben algo para que me puedan retroalimentar y decirme qué es lo que está pasando. Pues porque sí siento que es bastante la deserción que hay. Bueno, les queda ahí el una pregunta para ver si me pueden ustedes ayudar con eso. Sí, no, yo no conozco ni un con No, sea Israel. Ok, compañero. gracias. Gracias, Israel. Igual yo no tengo personas que trabajen ahí conmigo en esa clase. Ok, Crucita, gracias. Recuerden que si usted está utilizando la función, no la función, sino que el carácter especial, ahí no va a utilizar, bueno, en el caso de ustedes sería punto y coma, ¿verdad? No van a utilizar punto y coma porque ahí lo que necesitan ustedes es un separador de argumento, nada más cuando se utiliza una función. Si usted está utilizando la función concat o concatenar, entonces ahí sí va a necesitar el punto y coma para la separación de argumentos. De lo contrario, no, no lo necesita. Voy a empezar a hacer unas cuantas líneas nada más para con esta que es la de la con la función. Vamos a ver, vamos a ajustar, a combinar y ahí poner. ¿Cómo quedaría en el caso de utilizando función? Bueno, lo voy a poner primero acá esta. A ver si se alcanza a ver.
Ya terminé la desfunción. La de con función. No, sin función, Ah, pero sin completa. función. Ok, perfecto. Vamos a ver la otra que me quedaría. Solo le vamos a poner acá. Igual concat. Acuérdense, si ustedes tienen cualquiera de las dos, lo pueden utilizar una vez. Concat, en este caso, vamos a comenzar con, después de concat, como va a ser la función principal, vamos a tener que aplicar acá o vamos a tener que anidar la función. Otra que era la de nom propio. Entonces aquí anidamos la nom propio. Hacemos referencia al texto. Cerramos acá la función de nom propio y después seguiríamos. Aquí sí, ¿verdad? Como estamos utilizando la función de concat, vamos a tener que separarla. Coma, doble comilla, espacio, doble comilla, coma, nuevamente con nom propio, porque tenemos que aplicarla para esta que es de Excel, que también lleva la primer mayúscula, coma, doble comilla, espacio, doble comilla, coma. Y ya después seguiríamos con los demás. Este ya no necesita y aquí solo voy poniendo si debo de ir haciendo la separación de los argumentos. ¿Verdad? Después coma, doble comilla, espacio, doble comilla, coma, hoja, coma, doble comilla, espacio, doble comilla, coma. Y van a ver que si en algún momento ustedes se quedan o se les olvida poner algo, ahí les va a decir a dónde es que tiene el argumento. Y se va a regresar o le va a marcar a dónde si ustedes se han quedado o dónde ustedes han tenido el error. Vamos a ver, yo creo que aquí vamos bien sí, porque después va el mayúscula. Y después vamos con espacio acá, y luego vamos con mayúscula. Mayúscula, hacemos referencia a Microsoft porque es el que lleva, cerramos la función aquí que tenemos. Y como este tenemos una función principal, que es la de concat, entonces aquí tendríamos que cerrar la otra función, que sería la principal, o sea, el otro paréntesis para hacer esto. Bueno, aquí abrimos ya también el otro, he comenzado. Aquí lo estamos haciendo con el carácter especial y el otro sin el carácter especial, sino que con la función. Ahí está. Solo el comienzo. Estamos más o menos como se va aplicando. Entonces ahí para que ustedes puedan después irlo terminando. Vale. Solo me dicen si hay algo así que no se comprenda de estas dos. Cualquiera puede utilizar concatenar si ustedes tienen las versiones que ya lo tienen. Pero si usted siente que el concatenar se le es muy largo, le sale muy largo, entonces utilice el carácter especial. Quizás para este de acá sientan como más cómodo poder utilizar la función para realizar la concatenación, pero cuando estén ya trabajando y anidando otras funciones en donde van a ocupar concatenación, entonces ahí les va a ser más factible y va a ser más fácil utilizar ¿cómo se llama? El carácter especial de este del ampersand en vez de estar utilizando la función. Ahí más o menos, más adelante lo vamos a ir viendo. Ok. Ustedes me dicen si vamos bien hasta acá, si los espero, si se me han quedado y necesitan que los auxilie, digan. Acuérdense que las comas que se van poniendo ahí, estamos aprovechándolas de meterlas dentro de los mismos espacios que se están dando. Pero los mismos espacios que se dejan, ahí es donde estamos implementando la coma en el caso de los que le llevan. Nosotros, cuando solo son espacios, solo se deja el espacio y ya comenzó. Lo que en un momento, en unas funciones anteriores, nos estaba dando problema, es que hubiera un espacio, miren, aquí es donde lo estamos necesitando y que lo estamos aplicando ya. Ok, vamos a ver entonces la otra. Ustedes me avisan por favor si se me quedan en alguna parte. Sea, yo trato de ver de que vayamos acá viendo de los temas que corresponden para no irme quedando muy, muy, muy rezagado también, aunque todos los vamos a ver. No se va a quedar ningún tema sin ver. Vale, aquí tenemos la función de izquierda. Y tenemos acá. Esta, me van a decir porque esta es la otra cosa que dice encontrar y después final. Dejémoslo ahorita así. Yo lo que quiero, les voy a explicar ahorita qué es izquierda, qué es lo que hace la función esta.
Que algo similar es la otra función que la de derecha también. Esta también, por si alguien trabaja en importación de datos, de alguna manera tal vez les pueda ayudar. Vamos a ver, les explico esto. Izquierda, ¿qué es lo que hace izquierda? Dice, me devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Entonces venimos y aplicamos una función. Tenemos dos argumentos. De esos argumentos, uno es obligatorio y el otro es opcional. El que es obligatorio es el que me dice texto. Y el texto es a la celda a la que yo tengo que hacerle referencia con la que yo voy a trabajar. En este caso es donde está el nombre este de Luis Castillo. Ese es texto, o sea, es la celda donde voy a hacer referencia. Coma. Y voy a utilizar acá mi segundo argumento, que es opcional, pero yo lo voy a utilizar. Y este es número de caracteres. Ok, aquí yo le voy a decir cuántos son los valores que yo quiero. Voy a poner acá, por ejemplo, 4. Voy a cerrar la función y ahí me da Luis, porque son justo los caracteres que me da para poner la palabra Luis. Si yo vengo y arrastro esta fórmula, me va a dar esto, ¿ves? Siempre le voy a hacer referencia a cada una de las celdas que tengo allá porque estoy haciendo una referencia relativa, pero como solo le especifiqué que yo quería 4 y ese mismo 4 caracteres son los que se va a aplicar para los demás. En el caso de Elmer no me funciona porque solo llega hasta Elmer. Caro, tampoco. Mari, tampoco. Vero, este, nada, nada, ninguno de estos, ¿ves? No me sirve ninguno de eso. Entonces, en el caso de Elmer, vamos a ver, aquí con. Aquí me faltaría uno todavía, entonces tendría que aquí aplicarle 5 para poder hacer esto. Vamos a ver con todos los demás. Igual, aquí ya solo me va a servir para Elena, Diego y Elmer, que son los únicos, porque los otros necesitan más caracteres, que les especifiquemos más caracteres ahí para que me aplique eso. Ok, vale. Esto es la forma en cómo se aplica la función izquierda. Antes de explicarle lo demás, primero quiero saber, ¿se entiende lo que hace la función izquierda? Sí. Sí. Ok, vale. Okay. Como ya sabemos esto, ahora veamos. Vamos a la otra. Encontrar. Voy a pasar acá y le voy a poner encontrar. Me dice, devuelve la posición inicial de una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Encontrar distingue mayúsculas de minúsculas. Hay dos funciones que son similares. En este caso está encontrar y la otra es hallar. Que van a ver ustedes que tienen similares argumentos. Pues, y la sintaxis es parecida. Miren ahí, tengo texto buscado dentro del texto y número inicial. Y de ahí, encontrar. Texto buscado dentro del texto, número inicial. La misma sintaxis tiene. Encontrar y hallar tienen la misma sintaxis. Hacen prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre hallar y encontrar? En que en algún momento se los dije a ustedes. La mayoría, no todas, la mayoría de funciones que casi todas son las funciones en Excel, no hace distinción entre mayúscula y minúscula, no es sensible. Pero esta función sí, por eso no les digo todas o ninguna de las funciones de Excel me hace, es sensible para mayúscula y minúscula. Aquí a esta es la excepción. Encontrar es la excepción, porque en este caso sí me da el valor que busco de acuerdo a lo que yo le voy a poner. Que ahorita les explico, vean. ¿Cuál va a ser el texto buscado? Como es un texto buscado y es un campo alfanumérico, entonces yo aquí voy a tener que abrir doble comilla y le voy a poner, por ejemplo, U, doble comilla, coma, dentro del texto, esto. Estos son los dos argumentos obligatorios, el otro es opcional. ¿Qué pasa si yo dejo eso ahí? Pongo esto acá, me va a dar 2. ¿Ve? Aquí está otra vez, encontrar, y ahí le puse
entre de doble comilla porque es un campo alfanumérico, le digo que me busque la U. Después, ¿a dónde la va a buscar? Aquí. El tercer argumento yo lo puedo poner si yo quiero cambiar mi número inicial, pero si no, por defecto siempre se va a ir al principio. Entonces, ahí tenemos eso. Si yo le cambio, en vez de la U, le pongo, por ejemplo, la S, me da el valor de 4. ¿Por qué? Aquí va 1, 2, 3, 4. ¿Ve? Que es la S. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero es, por ejemplo, que de esta matriz que yo tengo acá, sacar nada más el nombre de todos estos. Hola, Kevin, dígame. Cuando pone la letra dentro de las comillas, identifica mayúsculas y minúsculas, o sea, la diferencia o Esta da sí, igual, ¿cierto? no, esta sí hace diferencia. Hallar no lo hace, y eso es lo que quiero ahorita explicarles. Vale. Si yo, por ejemplo, le pongo acá, van viendo ustedes que me devuelve lo que es ahí las letras que voy utilizando, ¿verdad? Que voy poniendo, o sea, me va poniendo cuántas zonas que hay hasta encontrar el carácter especificado. ¿Qué pasa si yo le pongo C? ¿Qué valor debería de darme en teoría? El sexto, en El teoría. 6, ¿vale? Ok, en teoría, pero me da este error, que es el error de valor. ¿Por qué? Porque no cumple el requisito para devolverme el valor que ando buscando. ¿Por qué? Porque la función esta sí distingue entre mayúscula y minúscula. Y como C minúscula, minúscula no hay, entonces por eso me da error. Si yo le pongo C mayúscula, ahí sí me va a encontrar este valor. Voy a Y poner por hallar, acá. no. Exacto. Aquí lo voy a poner en este lado para que veamos la diferencia. Ok, si yo le pongo acá, hallar, igual, hallar. Hallar texto buscado, entonces voy a ponerle acá doble comilla, C, doble comilla, dentro del texto, este que está acá, cierro la función y ese sí me va a dar 6. ¿Ve? No tengo ningún problema porque este no hace distinción de mayúscula y minúscula, cosa que este sí, que si yo acá le pongo C minúscula, no lo vaya. ¿Ve? Eso es lo que me da error y este sí me lo vaya. La diferencia. Ahora, yo le pongo acá, por ejemplo, L. L me va a dar también el 11. Bueno, aquí en este caso me va a dar 11. ¿Por qué? Porque como L minúscula sí la encuentra, pero no es esta, sino que va a encontrar la primera que está, que en este caso sería después de la I. Si yo en esta le pongo L, este sí me va a decir que es 1, porque es la primera posición que encuentra donde está la L. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera encontrar no esa L o yo no quiero tomar en cuenta esa L, sino que la que sigue para que me dé el valor de acá de 11, que es la que me está dando el de encontrar? Entonces, ahí sí pudiéramos nosotros agregarle el siguiente argumento, que es el número inicial. Y le ponemos acá 2. Si yo le pongo 2, entonces ahí sí me va a dar 11. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que el número inicial o desde donde va a partir es desde el segundo carácter. Desde el segundo carácter empieza a contar hasta donde encuentre el carácter que yo le estoy especificando que busque, que en este caso es la L. Si no lo pongo, si no utilizo ese último argumento que es obligatorio, que es opcional por default, me lo pone siempre desde el primero. Sí se entiende, ¿verdad? Esa es la diferencia entre encontrar y hallar. Encontrar sí me va a hacer diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Y tiene una sintaxis igual. Las dos sintaxis son parecidas. Son las mismas, por decirlo así, en donde tenemos texto buscado, dentro del texto y número inicial. Encontrar. Texto buscado dentro del texto, número inicial. Y la única diferencia es esta. Hace lo que es la diferencia entre mayúscula y minúscula. ¿No estamos? Ahora veamos.
¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, venir y decirle, ok, yo quiero, de todos estos que están acá, yo lo que quiero obtener es el nombre. Yo no quiero el apellido, o sea, yo quiero extraer de esa celda, yo lo que quiero es sacar nada más el ¿cómo se llama? No, perdón, sí, el nombre, el apellido no me interesa, sino que es el nombre. Entonces, ¿qué tendríamos que poner acá? Vamos a ver. Volvamos nuevamente aquí a cómo estábamos. ¿Cuál es el valor que tendríamos que buscar acá? Si nosotros le ponemos S, me va a decir que es 4. Entonces yo le voy a poner acá que esto va a ser igual. Izquierda, texto. ¿Cuál va a ser el texto? Este. Y de ahí, ¿cuál van a ser los números de caracteres que yo necesito? Estos que tengo acá. Vengo, cierro. Y ahí me da Luis. Entonces quiere decir que para este otro, ¿cuál tendría que buscar? Tendría que buscar acá igual, encontrar. ¿Cuál sería el texto buscado? Para Elmer. 5. No, el texto. Texto buscado. Dice Elmer López. Como solo queremos lo que queremos que de izquierda saquemos nada más el nombre, que sería Elmer. Entonces tendríamos que R. buscar exacto. Cerramos Okay. acá la doble comilla y decimos dentro del texto que va a ser esto. Y cerramos la función y ahí tenemos. Sería 5, ¿verdad? Entonces, acá como este ya lo aplicamos y va a ser siempre la referencia a este, si nosotros copiamos esto para acá, ahí va a estar Elmer. En este caso, ¿cuál sería la que necesitamos? Aquí no sería la R, sino que sería la S nuevamente, ¿verdad? Vamos a ver la S y ahí nos va a dar que 6. Si venimos y copiamos esto acá, uy, ahí nos da Carlos. O sea, ahí sí ya nos está dando. Nos va dando exactamente lo que nosotros andamos buscando. Verónica no habría problema. Estela no tendríamos problema porque siempre va a haber una A primero. En el caso de Elena tampoco. Roberto sí tendríamos problema, porque en el mismo nombre hay dos vocales, hay dos letras que se parecen, que es la R no habría problema porque hay minúscula y mayúscula, pero la O hay dos que se parecen. Entonces, en ese caso, no podríamos ponerlo ahí, a no ser que le digamos nosotros así de esta manera, a ver, le ponemos que esto va a ser igual, encontrar, le decimos que el texto buscado va a ser o, coma, dentro del texto, esto. Pero le voy a declarar cuál va a ser mi número inicial. Y mi número inicial acá, como yo sé que la primer o está en la 2, entonces yo le voy a decir que mi número inicial va a ser 3. Es decir, a partir de la tercera posición es que va a empezar la búsqueda. Cerramos la función y nos da 7. Ahora veamos si nos funciona. Esto va a ser igual, izquierda, texto, ¿cuál va a ser? Este. ¿Qué es lo que quiero obtener de eso? Solo el nombre. Entonces, ¿cuántos caracteres van a ser? Esto es lo que tenemos ahí. Y ahí tenemos Roberto. Lo mismo va a suceder con Fernanda. Fernanda tiene 2A. Y al ponerle la A para que la encuentre, tendríamos que declarar nuestro tercer argumento para decirle que empezaría desde qué número. ¿Cuál sería el número inicial para Fernanda? Fernanda, siete. Siete. Ok, aquí le voy a poner A. A ¿verdad? Y aquí entonces, ¿qué le digo? ¿Que va a ser 7? Ok. Entonces tenemos que sería 8. Vamos a ver si nos da el nombre que ahí está. Fernanda. Similar va a ser con Esmeralda, porque también hay 2A ahí. Solo que ya no, con Esmeralda ya sería más, ¿verdad? Ahora, fíjense bien que nos está dando esto, así como lo estamos haciendo, nos está dando, pero no vamos a hacer eso para 500.000 registros que podamos tener, ¿verdad?
Porque no es esa la idea. ¿Cómo vamos a ir haciendo? Aquí sí, porque son solo estos cuantos nombres, pero imagínense fuera un montón, no vamos a ir haciendo uno por uno. Entonces, ya vimos que esto funciona y esto funciona. Ok, hoy vamos a ver cómo aplicarlo en una sola fórmula. Entonces, venimos nosotros y vamos a decir que esto va a ser igual a, primero vamos a poner el izquierda, izquierda, y le decimos texto. ¿Cuál va a ser el texto? Este va a ser mi texto donde se va a aplicar. Coma. ¿Cuál va a ser mi número de caracteres? No voy a utilizar nada de esto que tengo acá porque si no, entonces tengo que estar buscando siempre el valor, ¿verdad? Voy a anidar aquí la función de encontrar y le voy a decir encontrar. Ok. ¿Cuál va a ser mi texto buscado? En este caso, como yo no sé y como yo no voy a empezar a averiguar cuál es la última letra de cada uno de estos, porque si no, igual de nada me sirve, ¿verdad? Lo voy a tener que hacer manual. Entonces, ¿qué es el carácter que tienen en común todos los nombres que tienen ahí? ¿Qué es lo que yo buscaría acá? Recuerden que la idea es de solo extraer el nombre nada más. ¿Qué es lo que buscaríamos acá? Estoy pensando. Acá Espacio. lo que vamos. Exacto. Vamos a poner acá doble comía, espacio, doble comía. Ese va a ser el texto buscado. Dentro del texto, este que está acá. ¿Vamos a ocupar el número inicial? No, no lo necesitamos. Cerramos la función de encontrar, que es la anidada, y luego nos quedamos con eso, cerramos la otra función y ahí tenemos Luis. Veamos qué pasa. Lo corremos de aquí para abajo y ahí nos está dando. Entonces, esto que está acá, al principio lo vimos que nos funcionó, pero tenemos que ir haciendo uno por uno. Ya con este no, porque en este le estamos diciendo acá que yo quiero que me dé exactamente lo que quiero es buscar el ¿cómo se llama? El espacio. Ahora, puede ser que también tuvieran este problema, porque si yo pongo acá igual encontrar y le doy el texto buscado, el espacio, y le digo, ¿dónde va a ser? Acá, veamos, cerramos la función, pero me da 5. Vamos a ver con estos que ya habíamos sacado. Miren, ¿ves? 5, este me da 6 y debería dar 5. 7, me debería ser 8 y me da 7, 9. Entonces, podría ser que ustedes llegaran a tener algún problema si eso se da. ¿Por qué? Porque están agregando, o sea, Luis acá no es solamente Luis, sino que aquí me le está agregando un espacio más, que es ese espacio que está ahí. Entonces, lo que podrían hacer ustedes acá es decir, ok, quiero encontrar este que está acá, que es dentro del texto. Vamos a ver, ¿dónde tendríamos que restarle el valor? Como aquí. Le decimos que reste uno. No lo vemos, pero ahí está. Entonces, acá sí, ya tengo exactamente lo que quiero. Voy a encontrar de aquí para acá cuánto es el valor que me da. 4, que es el mismo valor que tengo acá. Lo mismo va a ser para este, que va a ser 5, y con todos los demás. Y ya esto ya quedaría eliminado porque ese espacio quedaría fuera, porque le estoy restando uno. Sí se entendió. Más o menos. Ok, va. Nos quedamos nuevamente ahí con ese y nos quedamos con derecha para mañana. Mañana terminamos la función de derecha y vamos a ver también las otras funciones que corresponden para este día. Si pueden, ustedes hagan ahí un medio ejercicio nuevamente con lo que hemos visto. Si hay algo que no les funciona, no les sale, entonces anótenlo y mañana lo vemos. Voy a tomar la asistencia con las cámaras ahorita. Ok, vamos a ver. Va, ahí voy pues.
Tres, dos, uno. Okay, gracias, muy amables por su presencia. Nos veremos mañana si Dios quiere. Pasen feliz noche, que descansen. Hay que estar atentos, Buenas ¿verdad? noches. Cuídense. Feliz noche a todos. Gracias igual, cuídense.